tal amigos aficionados? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como saben, esta clase de videos intentarán replicar en su totalidad el parque vehicular de todas las líneas del metro de la Ciudad de México, dando al mismo tiempo algunos datos de forma express de los modelos aquí presentados. Si no has visto la primera parte de Línea 1, te lo dejo en la descripción, o bien, da clic en la tarjeta de la derecha. Los NE-92 llegarían para renovar a la veterana flota de MP-68 y NM-73 que aún circulaba por dicha línea para la década de los 90s, así como los novatos MP-82. Estas contarían con una flota de 16 trenes que junto con los NM-83 Serie A y Serie B estarían formando el polígono que ha prevalecido hasta el día de hoy en dicha línea. Recordemos que estos trenes NE-92 tienen procedencia española por parte de la empresa CAF. Veteranos MP68R96C llegarían para retomar la esencia francesa que los trenes MP68 originales habrían dejado en la década de los 90. Estos cuatro trenes que circulaban hasta hace unos meses sobre dicha línea serían los cuatro afortunados en recibir la rehabilitación por parte de la española CAF, ya que el resto de estos recibirían la fortuna de rehabilitarse con Bombardier. Actualmente, y debido al accidente de Tacubaya, además del esfuerzo de técnicos del STC por recuperar al tren motriz 88, estos trenes han dejado de circular por hace ya varios meses. Thank you.
NM79 que ha prestado servicios sobre línea 1. Así es, nuestro tren apodado Bonafini, con motrices 297-298, circuló aproximadamente en el año de 2009 sobre dicha línea, y este tren sería el principal iniciador de la cromática mandarina que aqueja hoy a la mayoría de nuestros trenes. Este tren duró poco más de un año en servicio sobre dicha línea y actualmente se encuentra repintado brindando servicios sobre línea 9. Vaya, nuestro icónico tren presidencial. Este tren haría un recorrido de conmemoración de los 47 años de existencia del metro de la Ciudad de México, pasando por toda la línea realizando un recorrido a baja velocidad en una hora valle. Actualmente, este tren se encuentra dando servicio sobre línea B, modernizado a su sistema chopper y GBT. El tren cuenta con motrices 0001-0002.
Y por último, el más reciente de todos, el Toro NM16. Aquel tren construido por CAF en el año de 2016 y que ha causado tanta controversia por sus diversas fallas, incompatibilidades sobre línea y demás problemas. Pero a pesar de ello, este modelo cuenta con una flota de 10 trenes nuevos y es actualmente el modelo más reciente en circulación sobre dicha línea, contando con un moderno sistema de tracción VVVF y con la capacidad de aproximadamente 2.500 personas por viaje. Let's go.